Muy buena gente, ¿qué tal? Yo soy Carm y bienvenidos un nuevo día más aquí al canal. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Song of Horror. Bueno gente, aquí continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, que si recordáis estábamos con Erika en la tienda de antigüedades de Farber. Estamos jugando, ya sabéis, este episodio 2 de este Song of Horror. Y bueno, os comento así por encima, estuvimos encontrando varias cosas, estuvimos investigando un poco. Y aparte de ver a una criatura, lo que conseguimos fue esto de aquí, que os lo voy a enseñar ahora mismo, que es una percha enganchada a un imán con la que podemos volver a la zona donde estaba, si yo me acuerdo cómo se salía, a la zona donde estaba el conserje, bueno, la habitación del conserje, y conseguir las llaves que nos van a dar acceso a todas las demás zonas del patio exterior o interior. O sea que vamos a salir por aquí. Exit. Y vamos a ir a intentar conseguir las llaves. Y nada, ¿qué tal? ¿Qué os está pareciendo este Song of Horror? A mí me está encantando el juego, tío. Es que me parece muy bueno, tío, muy bueno, de verdad. A ver, si yo no me equivoco, era por aquí, hacia aquí, ¿verdad? Creo que sí. Hostia, la hemos liado. No me salía para escuchar, Vale, el silencio. No puede verte, pero puede oírte. Huir es inútil. Debes permanecer en calma y no hacer ruido. Para ello, controla tu respiración moviendo LT más RT. De forma pausada, tratando de mantener el círculo blanco lo más cerca posible del marco. Si notas tu presencia, se irá aproximando cada vez que acumules suficientes fallos. No permitas que llegue hasta ti. Vale, a ver si no la liamos y se nos muere aquí Erika, ¿eh? Vale. Mierda. Guau, esto es muy complicado, tío. Vale. Es muy complicado porque los gatillos son muy sensibles, tío. Y con nada que apriete un poco, se me va a tomar por culo. Vale, no ha pasado nada. Menos mal. Menos mal que no ha pasado nada. Vamos a conseguir las llaves, que es a por lo que hemos venido. Por aquí. Vale, utilizamos la percha con el imán. Vale, tenemos llaves del conserje. Un par de llaves de hierro. Estaban en la conserjería del edificio sin que hubiese rastro de su dueño. Estas llaves deben de abrir bastantes puertas. Exacto, esto tienen que ser llaves maestras, tío. Vale, con tranquilidad. Vamos a ver si podemos abrir la puerta del conserje, que es esta. No hay nadie atrás. Vale, vamos a intentar abrir. No. Con la llave del conserje. Vale. Entramos, Erika. Vale, ¿qué tenemos aquí? A ver, que yo he hecho un vistazo. Tenemos otra puerta que nos lleva a otra zona. ¿Y esto de aquí? Qué raro, si Walter tiene aquí un póster medio porno, no me lo puedo creer, con lo buen chico que es. Nunca me ha acosado ni nada. Una tienda. Le dejo aquí la llave del interruptor del mostrador de la tienda por si, si necesitas acceder a la sala de exposición. Hay cámaras. ¿Dónde la deja? Vale, y aquí hay una nota. Informe del turno del día. Un formulario cumplimentado por el vigilante diurno Simon.
A las 8:51 llega el fontanero del seguro y repara el agujero de la tubería. Le firmo el parte. 10:22 traen un paquete para el portal 2-3B. No hay nadie. Se almacena temporalmente en conserjería. 12:06 se pregunta al señor Isaac Farber por el incidente registrado en el turno de noche. Se muestra extrañado y no parece saber de qué le estoy hablando. Aunque me interroga algo alterado. Le ofrezco avisar a un médico, pero me asegura que se encuentra bien. 3:17 se detecta a un comerciante intentando colarse en el patio interior. Le expulso del edificio. Monitores a pleno funcionamiento. Vale, lo que me raya es... Le dejo aquí la llave del interruptor del mostrador de la tienda por si necesita acceder a la sala de exposición. Hay cámaras. ¿Dónde está la llave, tío? Porque yo no la veo. Ahí vamos a entrar aquí. ¿Esa música de miedo tiene que ver? Yo creo que no. Vale. Hay más puertas. Precioso, la hoja de reclamaciones que le clavé a Walter está aquí, colgada como un puto trofeo. Veo que se lo ha tomado en serio. Vale, y esto nos lleva a dos zonas diferentes. Esta, que es la que estaba bloqueada. O sea que ahora la dejamos abierta. Y esta. Que nos lleva a otra zona. Que supongo que es tipo el cuarto de control. Vale. Esta es la manivela. Llave giratoria con la... Vale, esto... Un hueco triangular. Esto tiene que ser... Para abrir la sala, tío. Podría esconderme bajo esta mesa. Está bien saberlo. Crimen, qué apropiado. Vale, creo que podemos entrar aquí también. Este es el cuarto de baño. Que tiene aquí un espejo asqueroso. Ese sujetador es mío. Joder, Walter, hijo de puta. Has tenido que ser tú, puto cerdo. Esto no va a quedar así. Y aquí tenemos agua oxigenada. ¿Y esto para qué nos puede servir? Está sin abrir. No creo que vaya a necesitar más. Vale, pues agua oxigenada. No sé para qué nos puede servir, pero está bien tenerla. Vale, pues vamos a volver... Y vamos a intentar abrir todas las puertas que tienen llave. A ver si abre. Por aquí. Si las llaves del conserje abren puertas, tío. Vale. ¿Abrirá el sótano? A ver, no estoy seguro, pero podemos probar. ¿Por qué se puso tan caliente de repente? Vamos a probar las llaves del conserje. Vale, abierto. Vale, hace como frío aquí, tío. No sé por qué. Me voy a ir de aquí, ¿eh? Me voy a ir de aquí porque me estoy congelando. ¿Qué cojones está pasando, tío? No entiendo por qué hace tanto frío de buenas a primeras. Vale, ¿me escondo algo? Vale, ya ha pasado. No sé por qué coño ha hecho tanto frío de buenas a primeras, tío. Vale, hemos abierto la llave del sótano. Podríamos mirar qué hay en el sótano. Espero no me vuelva a entrar frío, ¿sabes? Vamos a escuchar. No escucho nada. Vamos a entrar. Vale, a ver qué hay por aquí. Si es que hay algo interesante.
Uf, no sé, ¿eh? He escuchado algo raro. Vale, trasteros. Tenemos tres puertas diferentes. Esa por ahora la voy a dejar cerrada. Ahí no voy a entrar. Aquí sí. Vale, nunca sabes si estará la sala de contadores o un trastero más. ¿Qué hay aquí? Papel arrugado, una nota encontrada en una papelera. Informe de fin de turno. Esto. Mierda, papel arrugado. Esto está sin completar y esto de aquí. Joder, Walter, ¿qué cojones has hecho? He encontrado huellas de barro en las escaleras del portal 4 que bajan hasta la ventana del primer piso. Sé que has sido tú. Además, te has cargado el picaporte de la ventana. ¿Estás loco? He avisado al chapuzas del edificio para que lo arregle cuando pueda. No sé qué coño le pasa con esa chica, pero me la suda. Déjate de gilipolleces y empieza a comportarte. A ver si va a resultar que no es que ella sea una histérica, como dices, sino que tú eres un puto rarito. Es la última vez que me juego el culo por ti. Vale, una llave inglesa. Bastante común que parece útil. Nos la quedamos. Más herramientas del portal 1. Algunas no sé ni para qué sirven. Contadores de luz. Y parece que ya ni más. Aquí no funciona el mechero, tío. No sé por qué. Vale, una llave inglesa. A ver, voy a volver a escuchar esta puerta. Ahí no abro. Ahí no abro, tío. ¿Y aquí? Aquí sí voy a abrir. Venga. ¿Llaves del conserje? No encaja. Mierda. No tenemos más llaves, ¿verdad? La llave giratoria, pero esa creo que es para... Vale, vamos a volver. La llave giratoria, la manivela. ¡No me jodas! Ir. Se ha quedado bugueado, tío, ¿verdad? Se ha quedado bugueado, tío. No me jodas. Voy a tener que fallar a posta. Voy a tener que fallar a posta, tío. Porque no se va. Voy a fallar a posta, tío. No me jodas que se me ha bugueado el puto juego, tío. Voy a intentar fallar. No pasa nada, es que se me ha bugueado, tío. Voy a tener que salir. Y no sé cuándo he guardado la última vez. Además no me deja ni ponerlo en pausa. Vale, voy a ver cómo arreglo esto, tío. Ha muerto Erika Faber, tío. No me jodas, no me jodas, tío. No nos merecíamos esa muerte. Se me ha quedado bugueado el juego, tío. Lo habéis visto. Y me la han dado por muerto a Erika. No me parece justo esto, tío. Vale, a ver. No pasa nada. Vamos a continuar. Venga, René Artigas.
No nos merecíamos esa muerte, tío. René nació para ser policía y morirá siendo policía. Oriundo de la América caribeña y tras recalar en las fuerzas del orden de su tierra, emprendió viaje hacia Europa, donde pensaba que su rectitud y vocación de servicio serían mejor recibidas en el trabajo policial. La hierba no era tan verde al otro lado, pero René, cansado de huir hacia adelante, decidió echar raíces y poner todo de su parte para ayudar a sus nuevos conciudadanos. Tiene una pistola, no sé si servirá para algo, ¿no? Vale, vamos con René. Encontrar a Isaac Farber y a su caja de música puede ser la clave para descubrir qué le ha pasado a Daniel. Es que ahora solo nos quedan dos vidas, tío. Nos queda René y Daniel. Y Erika no merecía haber muerto porque lo estábamos haciendo bien, pero se ha quedado el puto juego bugueado, tío. Espero que no me vuelva a pasar. Qué coraje, tío. Vale, a ver, esto ahora debe de estar abierto. Por aquí. Vale, tenemos que volver a recuperar los objetos de que teníamos con Erika. Que deben de estar aquí abajo, se supone. Vale, están en detrás, en los trasteros. Espero que no se me vuelva a quedar bugueado, tío. Si me vuelva a salir la presencia ahora esta, ¿eh? El bicho este. Vale, espero que no se me vuelva a quedar bugueado. Bueno, ahora parece que no hay nadie. Vale. Vale, pues tenemos vamos a olvidar esto ya y vamos a centrarnos. Tenemos la manivela, que debería de poder servirnos para abrir esta zona de aquí. Esta de aquí, esta. Además es triangular, o sea que sí. Vamos a usarla. Vale. Úsala. Ah, vale, que está encendido, de acuerdo. Pues vamos. Hostia puta, tío. Con los putos sustos. Ya empezamos. La pistola es un objeto pasivo. Preferiría vivir en el mundo en el que llevar armas no fuese necesario. Para un policía, sí, pero ese mundo no existe, René. Vale. Pues vamos a abrir esta zona, tío, que es la que nos quedaba. No parece que haya nada al otro lado. Tampoco creo que se pueda escuchar con una puta puerta de metal, pero bueno. Ok, vamos a ver qué hay por aquí. Hay un arma de fuego, espero que sea un simple adorno o que la vitrina sea verdaderamente segura. Vale, están blindadas, o sea que supongo que sí. Monedas de oro y plata, supongo que antiguas. Máscara y objetos antiguos. Joyas antiguas y pergaminos. ¿Dónde estamos? En la sala de exposición. ¿Y qué hay aquí? Porque aquí tiene que haber algo. No me creo que aquí no haya nada. Vale, esto está cerrado con un cierre de seguridad. Buah, ahora tú adivinas el puto cierre, ¿sabes? Documentos, carta, turno de noche, turno de día, papel arrugado. Lista de lotes. No. Vale, es un cierre de seguridad en una vitrina. Y esto tiene letras, tiene números. Buah, buah, buah. Esto va a estar jodido de averiguar, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos ahora mismo? Llave inglesa, agua oxigenada y un pulverizador. Vale, podríamos ver
Si nos sirve algo. Ah, no se puede escuchar porque es de metal. O sea que hay que confiar en que no haya nada. Vale, podríamos ver si nos sirve algo para... A este no le podemos echar nada porque no le hemos cogido nada. ¿Y esta zona de aquí? Un cajón protegido con un cierre de seguridad de acero. Vale, ¿con la llave inglesa? Vale. Llave grande y antigua. Está desgastada de su uso. ¿Pone algo? Antigua pero sólida, como todas las cosas de antes. Pone algo, tío. Farber. Vale. Y me voy a quedar otra vez con la llave inglesa, tío. Que esto nos puede servir. No voy a ser curioso, tío. No voy a ser curioso. Con la armadura. Vale, pues teniendo esa llave, podríamos ir al patio interior y mirar qué llave, si podemos abrir alguna de las puertas. ¿Sabes? Es lo que se me ocurre ahora mismo, tío. También tenemos los trasteros. Vale, vamos a ir al patio interior. ¿Cómo se llamaba? Este René, ¿verdad? Patio interior, vale. Vale, aquí. Uf, detrás tenemos la presencia esa, ¿eh? Había una puerta y no podíamos entrar, ¿verdad? No sé, me estoy perdiendo ya con tantas puertas. La presencia desapareció, por lo menos. Eso me parece bien. A ver, vamos a entrar. Pues no me acuerdo que había. No. Vale, está cerrada con llave. Pero tenemos llaves. Vale, abierta, la del conserje. Vale, aquí tenemos una nota. Carta 2 de Sebastián Hasher. Una carta para Isaac Farber el 18 de agosto del 98. Isaac, me temo que es demasiado tarde. Ya he oído la melodía. Catherine y los niños también, pero solo una vez. No les ocurrirá nada, ¿verdad? Dios, esa melodía... Ha cambiado algo en mi cabeza, me ha hecho ver cosas que no comprendo y que preferiría no seguir viendo. Lo lamento, Isaac, pero me veo obligado a enviarte la caja de vuelta. Seguiré indagando sobre ella, pero no quiero tenerla cerca. Debo pensar en mi familia. Cuídate y perdona mi cobardía. Corre, 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 corre. Vale, ciérrala, ciérrala. Hay que cerrarla. ¿Vamos? Vale, cerrada, 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 cerrada. Cerrada. Good thing I go to the gym. Menos mal, ¿eh? Menos mal que va al gimnasio. Cuadros, puede que sea valioso, pero no me gustan nada. Vale, no podemos abrir ahora mismo, tío. Ahora mismo no podemos abrir la puerta. ¿Qué tal, René? Vamos a hablar tú y yo. Vamos a intentar tranquilizarnos un poco. Ahora sí, vale. Vale, aquí había otra puerta. Cerrada con llave. Vamos a utilizar las llaves del conserje. Vale. Otro trastero. Archivadores, rebosantes de documentación.
Hay algo grande debajo de la manta. Me da mala espina, pero creo que debería echar un ojo. Puf. No. No, no. Yo he tomado la decisión de cuanto menos curioso sea, mejor, tío. O sea que cuando yo vea que ya no podemos avanzar de ninguna de las maneras, entonces empezaré a abrir esas cosas. Pero mientras que haya otras opciones para seguir avanzando, no voy a abrir eso. Cerrada con llave. Vamos a probar con la llave del conserje. Vale. Vale, esto es una zona nueva. Esto nos lleva al piso de arriba, quizás. Grabación 1 de Isaac Farber. La voz grabada del anticuario del 9 de agosto del 98. I didn't want to see whatever it was. I was afraid of going mad if I did. So, perhaps, anuncio, advertencia y queja. ¿Por qué te estás acelerando? Creo que no hay nada ahí. A ver. No, wait. Alguien ha echado el cierre. Mierda. Vale, aquí hay una nota. Right. Nota de Erika Farber, un recordatorio para su padre Isaac. Papá, he guardado una copia de la llave de la casa en la vitrina de la sala de exposiciones dentro del puzzle chino. Te la habría dejado por la tienda, pero no me fío del portero. Te recuerdo la clave del dorso de esta nota, de forma algo críptica, eso sí. No vaya a ser que esto caiga en manos indiscretas. Besos, Erika. Vale, pero tenemos eso. Primera rueda, bla, bla, bla. No puedo escribirlo en numeración romana. Si estás leyendo esto, piérdete. A Walter. Vale. Vale, esto está cerrado y necesitamos la llave. Exacto. ¿Y aquí? Alguien ha echado el cierre. Vale. Pues podríamos ir a por la llave, ahora que tenemos la combinación. Que creo que la podemos sacar bastante fácil, tío. Son números romanos y lo último es una letra. O sea que podríamos ir a por eso. ¿Qué suena? Vale, aquí no podemos escuchar. Mierda, está ahí, ¿eh? Está bastante cerca. No puedo escuchar, pero puedo mirar aquí. Vale, no hay nadie. O sea, podríamos entrar. Nada fuera de lo normal, perfecto. Suena la lluvia de fuera, ¿verdad? Vale, aquí no me puedo esconder, No me deja interactuar, ahora sí. Vale, quiero mirar el documento. Primera rueda sería 8, 5. Vale, 8, 5, 14. Uf, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 11. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No puedo escribirlo en numeración romana. 0. Vale, efectivamente es la de esta. Tenemos una carla. Joder, un cilindro hueco hecho de madera. Está dividido en varios segmentos con forma de rueda. Imagino que las ruedas deberían girar, pero parece que no funcionan.
O sea que la llave se supone que está dentro de ese cilindro. Vale. No funciona. Y podríamos combinar quizás la caja con el pulverizador. Con el agua oxigenada. Veo que no. Es que tampoco nos queda mucho más, ¿eh? Y con la llave inglesa. No. Vale, pues la par... Joder, la puta presencia está en todos lados últimamente. Vale, se está yendo, parece. A lo mejor... ¿Cómo podríamos, tío? Estoy pensando. A ver, podríamos ir fuera e intentar abrir. Eso sí. La presencia desapareció por ahora. Me da la sensación como que aparece más cuando corro. O sea, que no voy a correr. Vamos fuera. Aquí ya hemos mirado antes, ¿verdad? Creo que sí. Vamos al patio exterior. Y vamos a intentar abrir las casas con las llaves de... que tenemos, tío. A ver, esta está bloqueada. Sí. Vale, aquí no suena nada raro. Vamos a intentar abrir con la llave del conserje. Ya no necesitamos esa llave. Por lo menos hemos sacado todos sus usos. Vale, ¿esta casa de quién coño es? Aviso para los vecinos. Alguno de hace meses. Es que nadie se ocupa de este edificio. No, no tiene pinta. Vale, tenemos... El portal 2 es bastante grande, tío. Para poderlo investigar. No me deja escuchar, ¿eh? Cerrada con llave. A ver, tenemos esta llave. No. No encaja. Vale, nada. No es. No, no encaja tampoco. ¿Y la D? No. No, no encaja tampoco. Muy bien, pues vamos a subir arriba a ver qué hay. El patio parece tranquilo. Uf, sí, sí, yo... Cuanto más tranquilidad mejor, ¿sabes? Vale, no voy a poder abrir, ¿verdad? Voy a ir comprobando, pero no voy a poder. Cerrada con llave. No, y no encaja. Cerrada con llave. No encaja tampoco. No. Cerrada con llave. No. Y no encaja. Vale, pues seguimos subiendo, tío. Todo en orden ahí fuera, vale. ¿Cuántos pisos tiene? Segunda, tercera planta, vamos ya, del portal. No, 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 al otro lado. René, gracias. Voy a seguir intentando abrir casas, tío, pero... No creo que pueda abrir ninguna. No. La llave no va a encajar. Voy a intentar abrir y si están cerradas, pues ya está, tío. No es. Vale, me estás diciendo que no hay nada interesante en este bloque de edificios, tío. Uf, qué plano más malo, tío. Qué plano... En realidad es bueno, pero... Me da impresión, ¿sabes? Vale, último bloque, cuarta planta. ¿Habrá alguna puerta abierta? No, oye. Cerrada con llave. No. Cerrada con llave.
Cerrada con llave. Y cerrada con llave. Vale, gente, pues, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy por aquí? La verdad que ha sido una putada, por decirlo de alguna manera, el hecho de que hayamos perdido a Erika. Y no por nuestra culpa, realmente, porque es que el juego se ha quedado bugueado y no me permitía ni dejar que se acercara el monstruo para ver si podía desbuguearse, ni si seguía respirando no pasaba nada. Y me he salido porque no me lo permitía ni poner en pausa. Me he salido y cuando he vuelto, Erika había muerto. Porque no podemos abandonar cuando tengamos un personaje en situaciones de peligro. Una putada, tío, pero es que no ha sido mi culpa, yo no he podido hacer nada. Intentaremos seguir aquí con René y que no le pase nada a él. O sea que, por mi parte, si os ha gustado el vídeo, me encantaría dejarais vuestro like y lo compartierais en comentarios, me dejáis lo que queráis. Y yo, como siempre, por aquí os dejo un botón para que os suscribáis y entréis a formar parte de esta familia que estamos haciendo todos aquí en YouTube. Y por aquí os dejo una lista de reproducción de otra serie que hemos jugado en el canal, por si queréis ir a echarle un vistazo. No tengo mucho más que decir, gente. Un saludo y nos vemos en la próxima. Cuidado.